Hola, un saludo, estamos con Bugs Bunny, capítulo 12 y posiblemente último. Estamos aquí que tenemos que alimentar al dragón con Taz poniéndolo en la tapa y después saltando para allá. Pero bueno, vamos a cargarlo. Ahí está. Teoría, enfocando para este lado. Y yo no tenía que tener ningún problema. Vamos a ver. Hacemos cosquillita. Cosquillita. Y otra cosquillita. Ay, cabrón. Ya está, y ahora. Ahí está. No sé por qué. Vale, no. Vale, globo. Una. Vale, el globo es para conseguir toda la mierda. Algo se ha liberado. Perfecto. Vale, ahora sí. Perfecto, perfecto. Guardamos, save state. ¿Y qué se ha liberado? Ah, el tío de la pluma, otra vez. O sea, nada importante. Vale, cambiamos a Taz. Venga, Taz. La máquina de chicles aquí. Cogemos un chicle. Y a volar. Vale, a ver si consigo no petar el chicle y ni tocar el suelo, y así no tengo que volver a repetir. Vale, no pasa nada. He hecho dos. ¿Este? ¿Hay algo en este de aquí? Bueno, vamos a verlo. Pillamos otro. Venga, arriba. Así que había algo aquí. Ah, vamos a tener que hacerlo para conseguir los máximos porcentajes, ¿eh? 3, vale, venga, ahora al otro lado. Ja. Venga, cómete el chicle. Y vuela, Taz, vuela. Gira la cámara. A ver lo que tenemos por aquí. Aquí parece que en este lado no hay nada, ¿no? No. Aquí sí hay una caja, vale. O sea que este es el primero. ¡Ah! ¡Qué rabia! Toqué el techo un poco. Vale. Pues este va a ser el último capítulo. Porque vamos, no creo que se alargue más la cosa. Y la historia no creo que dure más de 2 minutos o 3. No creo que este juego tenga un montón de historia. Vale, ahí está la caja. O sea que me queda solamente destruir al malo final y ya está. Y a ver lo que pasa. Vale, perfecto. Venga, vámonos. Cogemos a Bugs y nos vamos. Vale. Estaba viendo, digo, si le puedo pegar a las calabazas, ¿no? A las cabezas estas, a las calaveras. Pero no. Vale, no hay nada más por aquí. Vamos a transportar a Taz. Vale, otro minijuego. Lámparas con una moneda arriba, con dos monedas arriba. Dos salas a cada lado y la habitación. Vale, perfecto. Vale, tenemos que coger estas dos. Quick save. Uy, ¿eso qué es? ¿Esa estatua? No hay nada más, ¿no? Aquí no hay nada más, ¿no? O sea, no me tengo que subir. Pues vamos para aquí, para esta mismo. De aquí, ¿qué es esto?
Dos calaveras, un jarroncito que rompemos por aquí. ¡Eh, mira! Un coleguilla. ¡Fuera! ¡A tu mundo! De una pata. ¡Hostia! Esto son dos velas. ¡A dos velas! Una antorcha. ¿La puedo coger? Sí. Vale, tengo tiempo. ¡Oh! ¡Ostras, cabrón! Vale, vale. Jaja, me han fastidiado ahí. Me he engañado. ¡No! ¡Ah! No lo voy a hacer. Vale, vale, vale. Entonces... yo creo que sí, que me daba tiempo. Joder. Se me daba tiempo, pero de sobra. Vale. Y aún me da tiempo. ¡Un mago! Ya está, ¿no? ¿Y qué? Parece que puede moverse. ¡Lo he quemado! Pobrecillo, pero ya está. Parece que puede moverse. Está las dos encendidas, o sea. ¿Moverse dónde? Espera. Parece que puede moverse. Parece que puede moverse. No, estoy empujando, ¿no? ¡Ah! Se ha apagado, espérate. Vale, parece que puede moverse, pero ¿será que tengo que encenderlo? Vale, vale, entonces espera. Espera. Cogemos esto, hacemos esto así. Uno. Dos. La mano está aquí atrás, me da igual. Tres. Cuatro. Y ahora cambiamos a Taz y muévelo. Parece que puede moverse. ¡No! ¿Se ha apagado? ¡Ah! Espérate, que van por colores. ¡Ah, qué tonto! Que tengo que hacer el mismo código de color. Vale, a ver. El código de color sería... verde, rojo... no. No sé qué significa. Verde, azul... ¿pero qué van? ¿Por orden de izquierda a derecha? No lo sé. Verde... verde, rojo... lima. Verde oscuro. A ver, a ver. A ver, aquí tenemos rojo y amarillo. Rojo y amarillo tiene que ser el amarillo, ¿es esto? O sea, que significa que es de izquierda a derecha, ¿no? Digo yo. O sea, que esto es... porque no marca nada. O sea, que es verde, rojo, amarillo, azul. Vamos a probar. Verde, rojo, amarillo, azul. No tengo ni idea, ¿eh? Verde, rojo, amarillo y azul. Este es el último. Que lo vamos a poner por este lado para que no nos dé. Ahora sí. Joder, vaya tontería. Fuera. Vale, uno hecho. Bueno, pues eso, al final he hecho bien para hacer otro vídeo. Vale, venga. Ah, por el siguiente. Lo mismo, pero con otro orden. Como siempre, rompemos los jarrones. 200 monedas. Me recuerda al Jack and Duster, ¿no? En cierta manera. Vale. Es azul, verde, rojo, amarillo. Azul. Verde. Jack and Duster por el tema de... azul, verde, rojo. Por el tema ese de conseguir todos los engranajes, las piezas. Rojo,
Y eso que es lima, que eso es amarillo. ¡No! No me quedan tiempo de sobra, ¿eh? Y ya está. ¡Hala! Otro. Fuera. Rompemos esto. O también lo de los juegos de Lego, ¿no? También te dan un montón ahí de... ¡Bien! Lo hemos hecho. F1, quick save. Oh, la guarida final es larga, larga, ¿eh? Vale. De aquí pasamos de esto y ya está, vamos. Venga, Taz, ven por aquí. Vamos. ¿Malo final? Eso parece. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Bueno, el malo final va a ser el Pato Lucas convertido en monstruo verde, ¿no? Vaya, necesitas hacer más gimnasia para el corazón. ¿Cómo está? Está hecho polvo. Cerrado. A ver si los vampiros guardan el segundo juego de llaves donde la demás gente. Hay que ver, como la gente normal. Perdona, listillo, pero me tapas la luz. Bueno, tampoco tienes por qué tomártelo así. Oiga, creo que mi mamá me llama. ¡Me largo! La madre lo parió. Bienvenidos a mi castillo. ¿Por qué no pasáis y os ponéis cómodos? Mira, los dedos parecen papelitos. Viejo, pero voy a apuntar tu casa en mi lista para celebrar la noche de Halloween. Vaya. Venga, pues al boss final. Vamos a ver cómo, qué mecánica tiene. Vale, de momento hay un ataúd. Ahí. Vale. ¿Puede ser que me tenga que poner encima? ¡Coño! Espérate, ¿dónde está? Vale, está allí. ¡Ah! Que faltan baldosas. Puede ser que me las tienen. Las tienen que... ¡Coño! Es que no lo veo, no sé dónde está. Ahora. Ah, no. Vale. ¿Puede ser que tenga que coger las baldosas? Aquí faltan baldosas, aquí. ¡Joder! Vale, ¿cómo quieres? Ah, cuando se levante puede ser que tenga que meterle. ¡Te voy a aplastar! No sigue ningún patrón especial, ¿no? ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a aplastar! Pues, a ver, no lo llego a comprender, ¿eh? ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a aplastar! No lo sé, no sé qué tengo que hacer. Te voy a aplastar. Te voy a aplastar. Cawin. Ahí va, no hay punto de resurrección. Ah, sí. A ver. Me estoy confundiendo mucho. O sea, yo creo que es aquí. O sea, que tengo que hacer esto. ¡Te voy a aplastar! ¡Ahora! ¡Te voy a aplastar! Y como que se mete aquí, ¿no? En el agujero este, ¿no? Pero... ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a aplastar! No lo entiendo, ¿eh? ¿Y si le meto con una zanahoria? ¿Dónde está el tío? No entiendo la mecánica, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Aplastar.
Puede ser que tenga que correr. No me va a dar, ¿no? Sí. ¡Te voy a aplastar! ¿Dónde puede estar ahí? No, no sé. ¿Qué tengo que hacer? No veo nada. ¡Te voy a aplastar! ¿El techo o algo? No tiene nada. ¿Qué tengo que hacer con el tío este? Hay dos baldosas que están rotas ahí. Esas son como unas puertas. ¡Te voy a aplastar! Hostia, no entiendo, ¿eh? Puede ser que si yo me pongo con este aquí, con Taz aquí. No, lo ha apartado. ¡Te voy a aplastar! ¡Te voy a aplastar! Es que aquí hay. ¡Te voy a aplastar! Aquí hay baldosas. Coño. Te voy a aplastar. No lo sé ver, no lo sé ver. Te voy a aplastar. Pues un segundo, porque es que no lo estoy viendo. Ahora regresamos. Bueno, aquí estamos otra vez. Aquí continuamos intentando matar a Drácula este. Y sí, la mecánica es, tenemos que saltar encima de él. Ah, lo que pasa es que es complicado porque como no sabemos dónde se va a poner, pues no puedo llegar. A no ser que tenga suerte y que aparezca cerca mío. Tenemos que chafarlo. Entonces, cuando lo chafemos. ¡Ah! Casi. Casi no me da tiempo, ¿eh? ¡Ah! Ahora sí. ¡No! ¡He fallado! ¡Mierda! No. Es que es muy complicado, ¿eh? Darle. Esto es una mierda de enemigo. ¡Te voy a aplastar! No, no llego. Que intento averiguar dónde va a salir, pero no. ¡Ah! ¡Te voy a aplastar! Menos mal que tienes vidas infinitas, prácticamente energía infinita, ¿no? Pero que. ¡Te voy a aplastar! Ahora sí, bien. Ahora rompe la ventana. Y ahora tenemos que coger a Taz en la ventana que se ha roto. Aquí. Cambiamos. Yo subo y tiro la gárgola. No veo una mierda, pero bueno. No, tengo que poner a Taz aquí. Parece que puede moverse. Venga, Taz, mueve. Y otra vez. Tenemos que ponerla aquí. Vale, ha roto otra ventana. Vale. Ah, cabrón. ¿Ahora qué? No, fuera. No puedo moverla. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No he mirado la mecánica. ¿Tengo que dispararle? Para aquí. Ahora sí, ¿no? Venga. A ver, aquí. Cambiamos. Cogemos a Taz y la movemos, ¿no? Vale, le he quedado el toque. Ponemos a Dax ya aquí. Otra. Y nada, esquivándolo otra vez.
Vamos a elegir, va. Hostia. Ah, es otra mecánica diferente. Fuera. ¿Cuál es la que falta? Estas dos. No, he hecho esta. He hecho esta. Falta esta de aquí. Taz, pero aquí. Ahí va. Vale. ¡Oh, qué cabrón! Tengo que darle, pero no sé dónde está. Vale, ahí está. ¿Qué me cae encima? Ahí está, ¿no? Vale. Otra vez. Ponte aquí. Taz, ponte. Vale, ahora subimos otra vez. Si puedo. Aquí. Cambiamos, atrás, empujamos otra vez. Coño. Vale, y abre la la última. Vamos a elegir a Babs. Ahora, ¿con qué nos va a atacar? No sé lo que está haciendo, pero... ¡Hostia! ¡Caña! ¡Fuera de aquí! Vale, nos falta este de aquí. Taz, ponte aquí. Vale, gracias. Venga, que no nos pasamos el juego. Venga, venga. Te elijo a ti, Taz. Vamos. Sí. Ya está. Ya no hemos pasado el juego. Creo. Vale. Hoy es el gran día. Por fin la piedra mágica será nuestra. La abuelita está aún tendrá alguna cosa más. Yo no podría decirlo mejor. Espera. Un momento. No me dejes aquí con ese vampiro sediento de sangre. Soy muy joven para morir. Por capullo. Vamos, ¿quién contrató este bolo? Que alguien llame a mi representante. Hola chicos, gracias por venir. Vamos a ver. Buen chico. Felicidades, señor conejo. Tú y mi Tashibu habéis recuperado la preciosa joya del corazón del tiempo. Es genial. No debemos perder más tiempo. Coloquémosla en su lugar sobre el regulador del tiempo. Vamos, Tash, échame una mano. Ahí está, cómo no. Ya está. Ahora el tiempo se ha estabilizado. Bueno, casi. No es perfecto, pero funciona. Desgraciadamente, todavía faltan algunas piezas y la máquina no marcha perfectamente. Habéis hecho un gran trabajo y jamás podré agradeceros todo lo que habéis hecho. Ahora supongo que yo, una pobre ancianita, tendré que ir a buscar las piezas que olvidaste. O tú podrías acabar tu búsqueda, señor conejo, ya que has sido tan valiente y heroico. ¡Qué cabrona! O sea que... ¿Volver al juego a por pieza? Sí. ¡Qué cabrona! ¿Cómo crees que voy a responder? ¡Claro, abuelita! Eres el mejor, Box. Muy bien. Llévate a Tash contigo y tráeme las piezas que faltan para reparar el regulador de una vez por todas. Este viaje quizá tenga que hacerlo yo solo. No, insisto. Te ayudará, créeme. Vete ya. Estoy deseando ver funcionar esta máquina. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale, cosa que no vamos a hacer, porque... Ahora
Claro, esto es como para ver el final verdadero, ¿no? Pero tienes que hacerte todo el juego al 100%. Cosa que no tengo ganas. Como es lógico, ¿no? O sea, tenemos esta, tenemos. Nada, aquí nos faltan más monedas, aquí otras más. 255 de 300. Claro, tenemos que conseguir todas las monedas que faltan. Y entonces cuando vayamos con todas, tenemos un 86%. Entonces nos darán el. Pero el juego ya está pasado. Y yo lo siento, pero no voy a. 86%, no voy a seguir. Ya hemos visto todo el juego, ya hemos visto el final, más o menos. O sea, nos faltaría el último con el último de todo, pero bueno. Ya digo que no tengo ni ganas de volver a hacer otra vez todo lo mismo, todas las pantallas otra vez, buscando todo lo que me falta, ¿no? Las carreras, consiguiendo absolutamente todo al 100%. Es un extra, un bonus, digamos que si te lo dan, pero yo creo que ya es bastante. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado esta serie, todos los vídeos. El juego al principio, ya digo, me pareció un poco pesado, pero después me ha gustado. Se me ha hecho entretenido y poco más se puede decir del juego. Bueno, como nota, bueno, a nivel técnico es muy justito, muy básico. A nivel jugable tiene sus fallos, pequeños fallos en el control. El tipo esto de que cuando le das un poquito, ¿no? Avanza, ¿no? Hace como unos pasitos, ¿no? Hace como estilo Tomb Raider, ¿no? O sea, y a veces, pues bueno, pues te cuesta ponerte en una plataforma, si es pequeña, por ejemplo, ¿ves? Pues te cuesta un poco más. Aunque lo vayamos con el analógico, bueno, como tengo un modo digital no pasa nada. Y bueno. A nivel de sonido, pues las melodías son muy cortas, muy repetitivas. Y bueno, yo personalmente le daría a este juego un 6, 6 y medio. No le daría más porque creo que el juego no se merece más puntuación que esa, ¿no? Es muy justo en todos los niveles, muy modesto. Es un poco divertido, un juego de estos que si lo compraba para ti yo estaba bien. Y nada más. ¿Podemos hablar con ella otra vez? Para pedir ayuda. Después de la joya del tiempo, las piezas del regulador del tiempo son los objetos más importantes de tu aventura. Se usan para estabilizar el regulador del tiempo. Para reparar la máquina, recoge las piezas y recupera la joya del tiempo. Simplemente toca una pieza para cogerla. Se moverá. Vale, pues ya está. Pues nada, pues eso. Un 6 y medio, está bien, me ha parecido entretenido el juego. Y bueno, ya lo tenéis completo. A falta del último final, que por supuesto no voy a hacer 100%. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay, que no sé lo que será, pero ya veremos. Así que nada, otro juego que ponemos en la lista de completados. Así que nada, hasta el siguiente gameplay. Como siempre. Aprovecho ya para decirlo, como siempre digo, ya lo sabéis, todos los vídeos, todo el mundo dice lo mismo, like, favorito, suscribiros, dejar los comentarios de si os gustaría ver otros tipos de juegos, si os gustaría, vamos a poner a de cara, y hacer burlas. Claro, ¿no? ¿Cómo eran las burlas? Con el, ahí está, no sé por qué ha saltado. Pues eso, ay, ¿por qué no se pone la cámara aquí atrás justo? Pues eso, dejad los comentarios si os gustaría ver otros juegos, otras plataformas, clásicos, yo qué sé, como si queréis pedirme juegos de Spectrum, ¿no? Oye, muéstranos juegos de Spectrum interesantes, juegos de Spectrum que estén guapos, o si tenéis, o recordáis juegos que os gustarían ver, y dice, oye, muéstrame tal juego, oye, podríamos mostrar tal juego, a ver como de esto para recordar, ¿no? Cualquier cosa, peticiones, ya sabéis, lo podéis hacer en todos los comentarios de cualquier vídeo de todo mi canal y nada, yo intentaré subirlos y para que recordéis un poco, siempre con la mejor calidad posible. Así que nada, dicho esto, ya nada más. Que espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.